Hola, buenas tardes, queridos amigos. Facebook Páginas tiene un nuevo sistema para ayudar a los artistas y creadores. Ahora, en las transmisiones en vivo de las páginas, se pueden enviar estrellas para colaborar con los artistas y sus presentaciones. Las estrellas, como el dedo, es un icono que se encuentra junto a la barra del chat. Al pulsar la estrella, el creador recibe lo que los espectadores decidan a través del envío de estas estrellas. Los creadores agradecen con nombres y apellidos inmediatamente a sus otorgadores de estrellas. Y además, por otorgar estrellas, en mi caso, como creadora, respondo las preguntas con anterioridad de las personas que quieran saber alguna cosa de su interés. Esto es una nueva implementación de tecnología que estoy explicando para todos los seguidores de nuestras páginas que están conectados en vivo con nosotros a través de YouTube y otras redes. Gracias. Gracias a todas las personas que nos están escuchando desde Miami, Tampa, La Habana, Cuba, Hialeah, Florida, Buenos Aires, Argentina, San Pete, Florida, New York, Estados Unidos, Ciudad de México, Lima, Perú, San Antonio de los Baños, Cuba, Delhi, India, Los Ángeles, California, Lagos, Nigeria, New York, Londres, desde España, desde Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana, Filipinas, Pakistán y Nigeria. Realmente estoy muy sorprendida con mis conteos. Les invito a usar la aplicación de Anchor. Es tan increíble lo que puedes lograr al comunicarte de esta forma, llegar a tantas, no solamente personas diferentes, sino tantos lugares y países diferentes. Es increíble cómo de una manera completamente gratuita puede uno compartir esta experiencia en episodios, en segmentos y recibir inclusive. Gracias a todas las personas que nos están escuchando
desde Miami, Tampa, La Habana, Cuba, Hialeah, Florida, Buenos Aires, Argentina, San Pete, Florida, New York, Estados Unidos, Ciudad de México, Lima, Perú, San Antonio de los Baños, Cuba, Delhi, India, Los Ángeles, California, Lagos, Nigeria, New York, Londres, desde España, desde Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana, Filipinas, Pakistán y Nigeria. Realmente estoy muy sorprendida con mis conteos. Tenemos una audiencia desde Facebook con un 58.7 que son mujeres y un 41.3 que son hombres. Por Instagram tenemos a un 54.5% de hombres y a un 45.5% de mujeres. Desde Instagram, las edades que nos siguen es desde 13 hasta 65 años. Y en Facebook, las edades que nos siguen van desde 18 hasta 65 años y más. Realmente tengo unos conteos que me llenan de sorpresa. No dejo de agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estos 14 años en comunicación por las redes. Gracias por la confianza. Esta es Niurka Calero Alayón. En el patio con Niurka Calero Alayón es el nombre de mi canal de YouTube. Te invito a que nos sigas y compartas nuestros videos por las redes. Muchas gracias y tengan un feliz día. Esta es una opinión particular. ¿De qué sirve ser un intelectual culto, preparado, lleno de expectativas y seguir defendiendo lo indefendible, viviendo del mismo cuento de dolor e ignominia por tantos años al que se ha condenado a una nación entera por capricho, desamor, egocentrismo e ignorancia? No quieren perder sus limosnas y pueden tener ciertos privilegios. No respeto a nadie que siga viviendo del cuento que todos esos hoy ancianos decrépitos han impuesto a millones de cubanos por tantas generaciones. Y además, viviendo fuera de Cuba, cacareando las maravillas que nadie ve, únicamente ellos en sus mentes cerradas. No puedo más con tantas personas obtusas e hipócritas. No puedo más. Me pueden borrar del Facebook ahora mismo. Nos estamos haciendo un favor al respecto. Yo no le debo nada al gobierno cubano. Todo lo que obtuve en ese país le costó esfuerzo y trabajo a mis padres y a mí. Sépase que en este asunto no hay familia ni hay nada. Ya lo sé muy bien. Cada persona tiene sus ideas y sus puntos de vista. Y si eres extranjero y me conociste en Cuba, no tienes absolutamente ninguna cara para poder discutir conmigo. Al que le sirva el batón, que se lo ponga. Lo mismo es el que aguanta la pata que quien mata la vaca. Lo mismo es. Los que siguen aguantando patas por intereses no piensan en Cuba ni en los cubanos. Son materialistas y oportunistas. Nada más ven por su propio ombligo, alimentando la misma mentira de todos esos desgraciados en el poder. La plaga castrista. Faltan muchos pantalones, pero sobre todo
falta de vergüenza y decencia en Cuba. Esta es Niurka Calero hablando desde StreamYard, utilizando tecnologías diferentes e invitándolos a que nos sintonicen el domingo hablando de cine con el realizador Oldren Ángel. Tengan unas maravillosas horas. Disfruten el viernes y sean felices.